La libertad no se conquista con flores, sino a balazos, dijo Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, tras leer un comunicado en horas de la noche de ayer miércoles a las afueras del edificio del COSEP en Managua. Al hijo de Ortega se le dificultó leer el comunicado de forma espontánea. Apenas hizo una lectura accidentada en evidencia que alguien más redactó el documento con distintas amenazas contra los nicaragüenses. Juan Carlos Ortega Murillo llegó acompañado al COSEP de un reducido grupo entre quienes se ocultaban detrás de una manta en la que se leía contra el golpismo somocista nunca más y se identifican como Movimiento 4 de Mayo. Nos presentamos aquí, delante de este local que representa los intereses de quienes se han declarado enemigos del pueblo. A ellos les decimos, no pasarán. ¡No pasarán! 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 A ellos recordamos que los hijos de Sandino ni se venden ni se rinden. ¡Jamás! No somos un movimiento afiliado al gobierno. Somos pueblo organizado. Apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando. Escuchen bien. Apenas estamos empezando. Somos pueblo organizado. Y nos estaremos movilizando mientras el espíritu vendepatria de los malos hijos de Nicaragua pretendan seguir amenazando la paz de las familias de nuestro pueblo. Condenamos sus planes golpistas. Condenamos su fascismo. Recordamos su somocismo. No lo olvidamos jamás. La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! Darío Noticias.